El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, junto al concejal de Desarrollo Local y Empleo, Miguel Ángel Fernández, ha firmado una adenda que ha mejorado el actual Pacto Local por el Empleo entre el ayuntamiento, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid, ACENOMA. Su objetivo es favorecer el desarrollo local del municipio, el empleo, las condiciones laborales e informar y asesorar en una materia tan demandada como es el emprendimiento. Dentro de las acciones que contempla dicho pacto, este año se ha llevado a cabo la Semana del Emprendedor y el Empleo, junto a una serie de iniciativas enfocadas en este ámbito. Talleres de empleo fundamentalmente orientados a jóvenes, han realizado jornadas de sensibilización en materia de acoso laboral, en materia de prevención de riesgos laborales, eh, encardinadas fundamentalmente en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Eh, una jornada muy interesante sobre brecha salarial, sobre esa brecha salarial que las mujeres padecen en nuestro municipio, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma. El objetivo es que Sansé siga generando empleo de calidad y se sigan aplicando medidas que mejoren las condiciones laborales de los vecinos de la localidad.